La información que merece debate. Los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora. Abriendo el juego. Abriendo el juego. Bien, estamos de regreso en Abriendo el Juego a través de Ultra 93.7. Rehidrata y repon lo que necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original. Tú sabes, Ricardo, que quería comentar y hablar algo de pelota invernal, porque en el día de ayer nosotros en el proceso del programa dimos la información de Lino Rivera, ¿no? Que se dio tempranito en la mañana. Luego de, al rato, sale la información de que Marcelo Osuna confirma su contrato como agente libre con el conjunto de los Gigantes del Cibao. Los Gigantes, de esa manera, completan 7 peloteros ya. El equipo que más peloteros agentes libres tenía eran los Gigantes, 27, y ya van anunciando a 7 de manera oficial. Y Marcel, yo creo que no tenía un plan claro de que, bueno, se va a mover a San Pedro, porque vive en Boca Chica o a la capital. Prefiere quedarse ahí en San Francisco y no conocer la agencia libre por lo pronto. Pero, según me han informado, es muy probable que un equipo de la capital haga una importante noticia en el día de hoy. No con respecto a agentes libres, sino a movimientos. Uno de los equipos que ha estado de manera silente en esta temporada muerta, diría yo que demasiado silente. Y me quiero imaginar que es el Escogido. Sí. O sea, que esperemos a ver. Yo creo que la gente está perdida con el Escogido sobre si tiene, quién es el gerente, quién es lo otro. El Escogido, yo creo que ha sido demasiado pasivo. Debieron haber hace rato confirmado si el equipo de operaciones ya ha anunciado a Ángel Santana Roboy como nuevo miembro de operaciones, estará asistiendo a Luis Rojas. De Luis tenemos meses que no escuchamos. Cuando digo meses es que no escuchamos de él desde diciembre, cuando el equipo fue eliminado. Yo creo que hace rato debió haberse comunicado algo de parte de los Leones. Porque hay un desespero normal de 6 años sin ganar, más que también tú llegas a una temporada donde fuiste el hazme reír de la liga y termines una temporada tan complicada y solo José Miguel Bonetti fue el que salió a hablar. A mí me parece que también esos miembros de operaciones, o por lo menos uno de ellos, tiene que salir y dar la cara, sinceramente. Me parece que tiene que ser así. Y si no lo hacen de esa manera, pues todo, por lo menos que lo hagan con movimientos. Y tú ves el equipo Los Toros, que Jesús Mejía inmediatamente llega y ya ha hecho 2 cambios y ha renovado contrato. El Escogido apenas anunció la semana pasada que renovó fichaje con 4 peloteros. La realidad es que se hace necesario que el Escogido hable, porque de verdad, Los Toros se quedaron fuera igual que el Escogido y ya Los Toros tienen movimientos hechos en mira de la temporada que viene. Lo que hay que ver es, según la información que tú das, es ¿en qué tesitura va la información? ¿Si es un aspecto gerencial o aspecto de peloteros? Peloteros. Es peloteros. Bueno, hay que ver entonces qué va a pasar y cuál sería esa información del Escogido, que tienen obligatoriamente que dar un golpe de efecto en varios aspectos de la organización, porque la realidad es, sin sobreanalizar, que el Escogido se ha quedado en los últimos años por poco material. Esa es la realidad. Sí. Los otros equipos tienen un material por encima de ellos, el pelotero del Escogido y un line-up del Escogido usualmente no se ve tan contundente como se ven los otros, y han tenido problemas en los últimos años para eso, y me imagino yo que esta agencia libre deberían de, entre comillas, aprovecharla, ¿verdad? No, o sea, y los cambios que han hecho en las últimas temporadas han sido desastrosos. No han producido. Yo creo que el Escogido, vuelvo y digo, es como una sumatoria de todo. Tantos años sin clasificar o sin llegar apenas a una final, ¿verdad? Porque una liga de 6, que usted quede fuera también 2 años en forma consecutiva, es algo inmenso. Pero yo creo que también se suma a que tú estás viendo que hay otro equipo que se quedó fuera igual que tú y que está viendo que está haciendo cambios, que hizo un cambio gerencial, que hizo cambios inmediatamente en su estructura de manera fuerte, porque Jesús llegó con un equipo de operaciones prácticamente nuevo y lo que encontró prácticamente también lo removió. Entonces, y hace cambios inmediatamente, tan rápido como que se acaba la temporada o se acaba la Serie del Caribe. Los Toros ya tenían movimientos. En el Escogido están pasivos. O sea,
yo creo que es un mensaje que mandar a la fanaticada de, bueno, sí, mira, aquí estamos presentes, estamos trabajando, aunque sabemos todo que lo están haciendo, pero él manda un mensajito, mira, estoy aquí, estoy presente y vamos para adelante. El Escogido, o sea, el Escogido ha estado tan pasivo, Bian, que ya por lo menos los Gigantes han mandado un mensaje de cuáles serían los posibles candidatos a dirigente del año. Digo, a su dirigente, ¿verdad? Mucho se ha hablado de Wellington Cepeda, que sería el ideal, aunque Pipe no lo ha comunicado. Pero ya los Toros, que quedaron eliminados como ellos, ya confirmaron su manager, Lino Rivera. Entonces uno dice, ¿y el Escogido para cuándo? Y deberían de anunciar también. ¿Sabes que hoy salió una información en el Listín Diario donde el presidente del Licey da a conocer que se ganó la corona, que la parte económica de la temporada de invierno fue exitosa para el Licey, pero que la Serie del Caribe se perdió dinero? Dice literalmente, no voy a precisar el monto, pero dijo que lo hicieron conscientemente, o sea, que iban a la Serie del Caribe conscientes de que iban a perder dinero. Cita textual de una nota que la firma Marcos Nibar en el Listín Diario. No se gana nada. Sabemos a lo que vamos y así lo hacemos. Eso lo dijo Ricardo Ravelo, presidente del Licey. A los equipos dominicanos siempre nos cuesta más dinero una Serie del Caribe, y sobre todo nosotros, que llevamos una selección más grande que los otros equipos. Por eso necesitamos buscar una fórmula para que el evento sea más rentable. Dijo que el Licey este año movió 250 millones de pesos. En materia económica, del 2022-2023 tuvimos más de 250 millones de pesos en ingresos. Nos fue súper bien en la temporada. Lo que valen los peloteros lo producimos sin problemas. Y al final del torneo se pudo repartir más dinero de lo que estaba estipulado. Así que el Licey... Fue, porque bueno que fue abierto, Ravelo. Fue rentable en esta temporada, dijo que... O sea, no pasó como otros, ¿verdad? Que decían que perdimos, aunque ganamos el campeonato. Bueno, dijo él que para él, entre los seis equipos se movieron 1,000 millones de pesos. ¿Tú sabes qué? ¿Cómo? Sí, porque él dice, bueno, si yo moví 2,5, pon tú que las Águilas movieron 200, y después de ahí tú empiezas a sumar los otros 4. Sí, oye, yo creo que esa declaración de parte de Ravelo tiene que ser la más sincera que él ha tenido que dar en su vida de béisbol. Tú sabes que esto es política también, ¿eh? Recuerden que hay elecciones en el Licey. Este es su último año de dos. Eso es pura política. Y así también se supone que el Licey es una ONG donde no hay beneficios. Eso hay que repartirlo. Pero que él reconozca que el Licey movió 250 millones de pesos, ya me parece a mí, en Dominicana, que tanto se manejan los números, cuando hubiera mucho más de ahí. Y me parece, el Licey, yo lo vi repleto de comerciales este año, la tarifa del Licey este año fue mucho más alta que en años anteriores. Y me parece que también la propia nómina del Licey este año fue altísima y se le cumplió a los peloteros, se le cumplió a su personal. Por tanto, me parece bastante justo que sí, que él pueda decir que el Licey ganó. El Licey ganó por todos lados este año, en el terreno y fuera del terreno. Se vio un Licey renovado, un Licey que mejoró en muchos aspectos. Y toca decirlo, bajo la presidencia de Ricardo Ravelo, se mejoró el Licey. Y de las pocas veces que aquí se habla de montos económicos, de lo que se recauda en una temporada. Aquí ese tema es muy, muy mítico. Es un tema que no se toca con frecuencia abiertamente. Siempre como oculto. Por decir que nunca. Vamos a hacer la pausa para entonces venir con llamadas a Abriendo el Juego por Ultra 93.7.